select. Order select.
Bienvenidos muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches, aquí ando. Aquí andamos jugando con Taquito KOF 14. La neta, me están reventando. A mí me parece un juego bueno, les digo. Bienvenido, buenas noches a todos. ¿Cómo andas, Lobox? Andy Salazar, Fabián Rodríguez, Jonathan de Sykes, Juan Carlos Ballesteros, Terquio Bogard, al maestro Reinaldo, ya conecté el Play 4, güey, aguanta. Buenas noches a todos. Aguántenme un poquito, muchachos. Ando jugando un ratillo. A mí sí me gusta el juego, ¿eh? Desde ahorita les digo. El problema... ¡Ah! El problema siempre va a ser Angel, entonces. A mí sí me gusta el KOF 14. En gusto se rompe en género, ¿no? Les digo, a lo mejor les falta probarlo. Veo que muchos dicen y comentan, ¿no? A mí sí me gusta el KOF 14. Quizás me falta probarlo, ¿no? Algunos de ustedes. Yo decía lo mismo, ¿eh? Juego malo, juego esto, juego aquello. Como todo franelero, navajero, frustrado porque no tenía un Play 4, ¿verdad? Ya conseguí el Play 4, me puse a jugarlo y no me parece malo. Me parece incompleto. Me parece que el KOF 15 va a pulir, ¿no? Todos los errores que tuvo el 14. Pero no necesariamente es un juego malo. Juego malo el 12, güey. Juego malo el 96. ¿Me entienden? Ahora entiendo que la... Después de la joya que fue el 13, te salen con esto. Pues sí, ¿verdad? Después del 13, cualquier KOF iba a ser difícil de solventar, de sobrellevar.
Es normal. Después de la joya que fue el KOF 3, entonces... complicadísimo, ¿no? ¡Ay, qué mamón! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Mira la reventada que me está poniendo este güey! ¡Bailaste! ¡Dale! Me entregué como quinceañera. Yo sí tengo 3-4 y lo jugué y la neta no me gustó. Movimientos muy marcados por esos monos. Entonces, ¿qué es lo que te digo, güey? En gusto se rompe el género. La 96 es mala, güey. Es un juego muy, 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 muy incorrecto en cuanto a medir y marcar técnicas. Demasiado duro. Pesado para manejar técnicas. La temática está incompleta. La definieron en el 97. Ese sí es un juego incompleto, para que veas. Ese sí es un mal juego en el 96. Incompleto, es corto, es poco. Fue muy buena la idea, es muy buena la historia, pero el juego es pésimo. Kimi, ¿cómo andas? ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Qué mamón! ¿Cómo activó la barra mientras iba? ¡No me salió! Bien, excelente, ya decía yo. Entonces 96 no salen los poderes. No era el único que batallaba. Güey, es que 96 es un juego malísimo, te repito. Es tan malo que ni siquiera los poderes puedes marcar. No te da la libertad como en otros. Llegó el KOF 97, madres, palanca atrás, adelante y va. El grab de Diamond, el command grab de Ralph, de todos, ¿no? Por eso les digo. Durán Hader, ¿qué dice Durán Hader? ¿Cuándo juego contigo? Dice Durán. ¿Tú eres Durán Les? Harry McFly. Solo parece Maribel Guardia, sí. Y fíjense que yo casi no conecto mi Play 4. Ahí lo tengo Diokis tirado. Normalmente lo uso para hacer las retas, ¿no? Armarlas. Yo transmitirlas. Pero juego poco, muchachos. Lo utilizo más para el Amazon Prime. Para ver videos y eso. Tengo mucho que jugar. Pero también con el poco tiempo que tengo disponible, todo se complica. Llego tarde y a veces ya no se puede transmitir. Cuando quieras te puedo agregar. Agrégame de una vez, güey. Tepi69, ahí lo ves abajo, mi nick. Agrégame y sin problema jugamos. Manda invitación. Con gusto entro y le damos. Saludos, Jimmy. De una vez. Ah, ya me ganó. Ah, ya sabía. David García, gracias, muchachos. Comparte, comente, reaccione, por favor. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen en el espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Estoy muy agradecido con todo. Turno de la bestia. Ay, no lo agarró.
pelas, taquito, me la pelas. Ahí está. Jimmy de Low, gracias. KOF 13, ¿dónde sale Magaki? No, el KOF 13 es donde... El KOF 11 es donde sale Magaki. No sé si sale en el 13, la neta no me acuerdo, güey. No me acuerdo de cómo se llama el último de la 13, creo que... No, no, sí me pegó. No te puedo creer. Ahí está, que sale en la 13 Saiki. Ya está corregido por parte de Nicho Tapia. Sí, Magaki es en la 11. Es un pinche zombie amorfo, ¿no? Que se mueve bien raro. Sale en la New Wave. También sale en la New Wave. Tampoco. ¡Qué feo eres, Taquito! Eres terrible, Taquito, qué bárbaro. 3-1. Tony Uriarte, gracias. Saludos a Dayan, a Abril y a Beatriz también. ¿Cómo está de parte de Tony Uriarte? Fuerte abrazo para todos. Buenas noches, viendo las retas, mira. Este men echando el taco, el pan en la cena. Y además poniendo el KOF en la televisión. Ese sí manda y no cualquier, y no pedazos. Fuerte abrazo, Tony. Fuerte abrazo a tu familia, a Betty, a Abril y a Dayan. A Dayan, no sé cómo se diga al chamaco, pero fuerte abrazo. Desde Mónaco, 3-1 el marcador. El problema acá, muchachos, es que en Latinoamérica ningún KOF le va a poder ganar al 2002. Olvídenlo. Yo ya entendí eso, ya ni siquiera discuto, ¿me entienden? Ningún KOF va a poder ganarle. Nadie. No se puede. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué más quieren que les diga? Por supuesto que el KOF 14 no era lo que se esperaba. Yo mismo lo digo. Pero ya clavarme en una interminable plática, charla de eso, pues no. Miguel Angelito Kamba, gracias. Sería el cuento de nunca acabar. Y créanme que de eso estoy muy cansado. Este gen que hace, gracias. Estaría bueno que volviera a salir Gwenitz, la neta que sí. Miguel Angelito Kamba, 100 estrellotas. $1, muchas gracias, Miguel. ¡Perro! ¡Perro! Y no me salió el DT, güey. Pero sí lo intenté. ¡Ay, ay, ay, ay! Se la regresó el maldito. ¡No! ¡No! ¡Oh!
¡A volar, estúpida! ¿Te pone mejor las retas, carnal? 94-95. Yo creo que sí. Pero a mí me gusta el 14 también, muchachos. ¿Qué más quieren que les diga? Ana Bárbara Shiranovi dice, Dani, sí. Si le hago el command grab, le voy a quitar más de la mitad de la sangre. Ah, claro. Se la sabe. Se la sabe, Taquito. ¡No! ¿Quién sigue? ¡Mai! Muchas gracias por el dólar. Ahí, Kamba. Rifado, hermano. ¡Cáchala! ¡Válgame Dios! No, pues no. ¡Uy! La cagó. ¡Oh, esos pinches cross-ups! ¡Qué pedo! ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se contrarresta eso? ¡No jodas, güey! ¡Qué veloz es! Es este mono que usa Taquito. Me está mareando esa Luon. Entra por todos lados. No le entiendo el cross-up que tiene. ¡Muy rápido! El estallido de barras. Lo intento, güey. Sí lo practico, pero pues... ahorita, ¿cómo lo voy a activar si no me deja tirar golpes? Está muy sabroso, está muy bueno el juego. Creo que debería de poner a Mai al inicio. Ese overhead al inicio es el que me está matando. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, se lo cubrió! Pensé que iba a sorprender. Yo fui sorprendido. ¡Juega con Iori! ¡No sé jugar con Iori! De hecho, se van a reír de mí. Podría ponerlo a Robert, quizás. Robert es fácil de usar. ¡No seas pende! Deberías abrir con Mai. Es lo que voy a hacer, güey. Leo, ¿cómo estás, Leo? Buenas noches. Oye, Leo, no, aquí tengo tu paquete, güey. Y nunca lo mandé, cabrón. La madre, a ver, mañana te lo voy a enviar, viejo. Qué vergüenza, ya me dio. Muy bien. No lo mandé, güey. No, sí te lo voy a mandar. Ya está empacado, viejo. Con tus datos. Pone a Robert y saca la otra mona. Dice, voy a intentar ahorita con Robert. Primero, como dice Taquito, voy a poner primero a Mai. Creo que estaría bien. Y dejar de ancla a Diamond. ¡No! ¡No! Oh, manches, qué cochinada slow. La neta no lo entiendo, este pinche mono que maneja Taquito. Oh,
No lo entiendo. No, no lo mandes. Lo voy a mandar, güey. No ha estado en mi house. ¿Y si lo mando? Mañana lo voy a mandar, güey. Tengo que enviar varios paquetes mañana, así que se va a ir. Si no estás en tu casa, lo siento. Yo cumplí. Muy bien. ¡Oh, se aspende! No, mañana se va, Leo. Ulises Fuentes, gracias. Qué lento se ve, dice. No, no es lento. Voy a cambiar el orden nada más del roster. Ok, Mai. Muy, muy. Y Daimon. Fernando García, mete las manitas. Pues, ¿qué quieres que haga, güey? Estoy intentándolo, pero de plano no me da. Muchas gracias, ¿quién? Incredible. Fernando García Miguel, gota aquí tú un poco de piedad, dice. Nel, duro contra el muro, güey. Duro contra el muro. Que le dé con todo, güey. Que le dé con todo, hermano. De las madrizas es que aprendo. Yo me estoy preparando para el COP 15, ¿eh? El COP 15 no crean que se va a parecer a su pinche COP 2002. El modo de juego va a ser similar a esto, así que si quiero estar adelantado y entender la temática del juego, pues primero que nada hay que aprender a esto, muchachos. ¿Qué más les puedo decir? Ya te dije que no, Leo. No estás jodiendo, güey. Si no lo he mandado, no por no querer, güey. Créeme. La semana pasada envié 14 paquetes. 14 paquetes. Se me perdió, se me fue entre ellos, güey. El juego a mí me sobra. No me falta. Y siendo una reatota tú para jugar, prefiero que lo tengas tú de colección a cualquiera. El juego que tú viste que le llegó a Leonel, el Resident Evil 4, te lo envié, güey. Se lo regalé. Ya te digo, tu vero varón, dice Alejo. Bienvenido, hermano, gracias. ¿Qué envías, bro? ¿Regalos? Tarros, estoy vendiendo tarros. Y pues mi colección la estoy vendiendo. Qué regalote, hazme tuya, hazme tuya. Toma. Yeah.
Vamos, Steffi, gada madre, dice. No sé, estoy mal. Sí, 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 es el stage de Terry Bogard del Fatal Fury Special. 10 estrellas más del maestro. No manches el combo. ¡Agárrala! ¡Se acabó! 5 a 2. Ahí está. Casa blanca con naranja. Ok, Leo. Muy bien. Esa madre se ve sí o sí. Ya te dije, güey. Ya no tengo siquiera la placa Neo Geo, así que... yo lo que quiero acá es que quede en buenas manos todo lo que yo tenía. Y si no lo voy a vender, lo voy a regalar. Así de simple. Son pocas cosas las que puedo regalar. Así que si te lo estoy brindando, es porque te lo estoy confiando, güey. Que sé el valor de tipo y persona que eres. Entonces no desprecies las pinches cosas, loco. Ya vendí el sistema. Lo cambié por un Nintendo Switch. Y una lanita. ¿Y eso por qué? Pues porque lo tenía 3 años. Y si lo encendí 4 veces fueron muchas, muchachos. No hay con quién jugar en mi pueblo. ¡No lo mató! No hay jugadores. ¡Qué madriza! Dice el Irra. Básicamente. ¡Ah! Te lo regreso. No, a huevo que no. Wonderful. Y te lo digo, no es porque lo esté pichiquiteando, güey. O que te lo esté escondiendo. Te dije que te lo iba a dar, güey. Y ya eres bien malo, gracias, Irra. Ojalá, manda al FIFA, pues. Para pegarte una chinga. No me salió el poder. Ahora sí, perro. Toma. Saborealo, taquito. Ahí está. ¡Pum! En el hocico para que se le quite. ¿Puedes hacer caballitos mezcaleros? Yo creo que sí se puede, güey. Tendría que intentarlo nomás, viejo. Yo creo que sí se puede. ¡No le pegó las patadas! Bueno, más bien, la pregunta es ¿por qué lo intenté? Miguel Angelito Camba, gracias. Muchas gracias, hermano. Eso, al menos se lo quité. ¿Cómo se queda? En posición. ¡Toma, perro! ¡Saboréalo! Aunque se deje, me vale madre. Gracias, güey. 50 estrellotas, ya son $2. Ya son $2 más que tengo, muchachos. Gracias. Creo que sí se puede, güey. Aunque caballito mezcalero, no sé qué es para ti caballito mezcalero. Casi una botellita delgada larga. Ya,
Oh. Muy bien. Le di la vuelta a la última. Don Caíno, ¿estás entrenando para el torneo? Así es, Israel. Estoy entrenando para el torneo de Classic Games. Ya que de aquí de Sonora nadie va a ir. No más yo. Ahí voy. Claro que sí, Leo. Tú espéralo, güey. Tú espéralo. Te va a llegar esa madre, ¿eh? Espéralo, gracias Tony Uriarte también. Diviértase, muchachos. Hay que descansar. Gracias a todos. Ya es tarde, de hecho, por allá en sus barrios, ¿eh? Ya es tarde. No jodas. Oh. Wow, ¿cuánto quitó? ¡Pégale! ¡No! ¡Qué asco! Las 11 dice. ¿Dónde estás, Tony? En Ciudad de México son las 12 ya. Él está en Chihuahua, Sinaloa. Por ahí, ¿no, Tony? ¡Qué mamón! Culiacán, con razón. Pues no estaba equivocado, ¿ves? Estás en Culiacán. Nada más. ¡Eric Estrada! Rato sin verte por acá, Eric. ¿Cómo estás? En un rancho conocido como Prueba. Muy bien, Tony. Muchas gracias entonces, hermano. Hasta Culichi. Hasta Culichi. Fuerte abrazo. Error, qué asco. Agárrala. Huevo. Te dejaste, Taquito, no seas mamón. No te dejes así, güey. Me quiere dejar en cuatro este vato. No seas así, güey. ¿Quieres que la gente se burle de mí, canijo? ¿Quieres dejarme en cuatro, maldito? Aplicaste la de Hulk y Loki, ¿sí? ¡Sabrá!
Qué cagadita me aventé, qué bárbaro. Muy sabrosa. ¡No jodas! Gracias, Kamba. Llegaste al número prohibido, así te van a dejar en 4, dice el lobo. Es el lobo Ripsan. Muchachos, dejen su like, por favor, no sean así conmigo. Un maldito like, es mucho pedir. No me salió el poder. No te creo, güey. Me equivoqué. Le di para el otro lado la palanca. Sabía el cross up. No mames, otra vez ese cross up. Un like y una ballena. Claro, claro, claro. Bueno, llega el número prohibido. Igual voy a remontar y voy a ganar la reta. De mí se acuerda. Para que se le quite de una vez. Hay que terminar con estilo. ¡Pum! Estúpida. A ver qué pasa aquí, dice mi amor. Bienvenida, chiquitita. Aquí ando jugando con Taquito. O más bien, Taquito jugando conmigo. Estamos en Liria jugando. De las pocas veces que me pongo a jugar Play 4, ¿no? Con la raza. Oye, Taquito, ¿recogiste el monitor, güey? ¡Vámonos! ¡A volar, estúpida! ¡Mátalo! ¡Bum! ¡A huevo! ¿Qué tal se te hace el Steam Deck? Está buena. Va a romper muchas consolas, esa vas a ver. Buena, dice Taquito. Sí, güey. Te hice mía. Y lo peor de... Bueno, lo mejor de todo es que no lo esperaba. No, se ve tremendo ese Diamond. Está bueno, Diamond, güey, me gusta. Pues Diamond, no, si sale Diamond en el Hub, yo lo voy a usar, siempre. Es de mis personajes favoritos, ¿no? Sé que en el Hub 95, por ejemplo, no es tan fuerte, es lento. Y es lento porque no me sale el cancel consecutivo, continuo. Pero lo uso mucho, aún así. ¿Cómo andas, chiquita? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi suegra? Cuñado. ¿Cómo andas, Koji? ¿Qué dice Koji? La 98 se destaca por ser buen elemento. La es que la 98 Diamond está roto. Mi chaca, gracias. En la 98 es la única comp, ¿no? Donde Diamond está roto. Realmente. ¿Ya leyeron el mensaje que está atrás en la pantalla? ¡Ella no te ama, perro!
Ni me acordaba que había puesto esa pendejada ahí. Gracias, Argenis. ¿Qué dice? No, ¿cómo se le ocurrió? Otra vez. Ni hablar. Yo la tengo para PlayStation 4, mi chaca. Yo estoy jugando en Play 4, hermano. Así es. Yo no la tengo en Steam. No pienso hacer un doble gasto por este juego. Por este no. Olvídalo. Se me había olvidado quitar ese mensaje, güey. ¿Para quién va dirigido ese mensaje? Pues para que le quede el saco. ¡No! Oh. Ah, buena vieja, confiable. Ahora va la mía. Bien. Abajo. No, otra vez. ¡Se fue ella! Muy bien. 566 días para Michaka, siguiendo unos 319. Argenis, muchas gracias, muchachos, de verdad. Se los agradezco infinitamente. Tanto tiempo siguiendo. ¡Pégale! ¡No! Se los voy a dejar a Diamond, eso es mejor. La leyenda de Skillax. 420, mira, 420. 420, saca la pacapeste. Israel Hernández, 555. Gracias, muchachos. ¡Qué asco! Ahí está. Ya me invitó ahí Tiulkov. Gracias, ya te acepto ahorita, hermano. ¡No! ¡Qué mamón! ¿Cómo me agarró? La del Chaka, 1250. No, yo Chaka, tengo rato que no lo veo. Mucho tiempo que no veo a Chaka. Pavel Esaú, gracias. 382. Chaka transmite en horario laboral, mío, propio. Por eso no puedo yo estar apoyándolo. Muchas gracias, muchachos. Comparta, comente, reaccione, por favor. Desde que puse a Mai se calmó un poquito la Angel de Taquito, pero ahí va. Ah, qué buena. Ese pinche cross de Angel me tiene loco, Ah, me esperó. Muy bien. Yo esperé que él hiciera el poder, ¿no? El de donde levanta la rodilla y no lo hizo. Qué bien. Chaka Retro Games. A Chaka lo están viendo ahorita un pico de 400, 500 güeyes. Y bien por él, ¿no? Qué bueno. Estuve viendo el otro día todo el pico de raza. Se anda rompiendo junto con el un bonus de la última ficha. ¡Oh! ¡No!
Era mucho que dos. Dos consecutivas quedaran. O sea que Angel es un asco aquí también. Sí. Afirma. Oh, ¿a poco? Mi pedo. Chaka con pelo largo se parece al rey grupero. Chunei también está roto. Pero yo no sé usar Chunei, güey. No es difícil usarlo. Lo he visto a la gente como enseña, muestra cómo jugar con él. No es difícil usarlo, pero pues. Yo estoy en contra de personajes rojos, güey. Llámame romántico si quieres, pero. Prefiero tus bonos. No mames, me rompió la guardia, hermano. ¡Qué asco! Me aplicas la misma del 2002. Ahorita tiene un 98 contra el cochiloco. Mañana le voy a escribir a ver si quiere. La puerca. Luego jugamos muy tarde, él y yo también. No me pegó. ¡Agárrala! Oh. Mínimo, a Ángel la nerfearon. Los buildos estaban más rota. Y más con el infinito. Y aparte, siempre quedaba positiva Ángel, ¿no? Pero Ángel es tan fuerte que hasta. Bueno, hasta los del 2002 que no la juegan, este KOF les alcanza, ¿eh? Es lo que he visto. Bueno, pues ahora sí me hizo suya. Con Angel. ¿Qué dice Capicof? Muy bien. Ta, ta, ta. Que no te dejen con menos 20. Que no te dejen 20 uñas, dice. No, no, no. Monsiváis, ¿cómo anda? ¿Tras el torneo que organiza Unity? Sí. Poder y se acabó. A huevo. A huevo. Player 2 wins. Mames. Patada. No, me precipité. La vi tan fácil que me precipité y me salió mal. Al menos.
Todos mis tepipesos al champ del tepi, sí, a huevo. Tus tepipesos, pero tus pesos a taquito, ¿no? No, me quito esa madre. Muy bien. Bien. En realidad no es mala. Solo los que los de la vieja escuela no quieren adaptar a los cambios. Tienes que ir evolucionando. El problema del KOF 14, güey, es que es el post del KOF 13, del mejor, hermoso y más chulo de todos. Ese es el problema. KOF 14 no es malo. Ya te dije. Bueno, lo vuelvo a repetir por última ocasión en la transmisión. Nunca le va a ganar otro KOF al 2002. No en Latinoamérica. Olvídense de eso. Ahí está. Punto para mí. ¡Palo, perro! GTA 5. Y me quité, la neta, el número de la muerte. ¿Qué les iba a decir? En Latinoamérica nunca va a tener rival el 2002. Ya. Pare. Nunca, nunca. Para la gente siempre, siempre va a ser ese y se acabó. Es mi mundo. Siempre es comparable con ese juego, ¿me entiendes? Entonces, el 2002 me gusta porque fue el primero que tuvo cánceles, cabrón. Desde el 94 hay cánceles. Imagínense. Entonces, dejemos de mamar y zapatero a tus zapatos. ¿Te gusta el 2002? ¡Qué bien, qué bonito, qué sabroso! Bien por ti. Te apoyo en tus decisiones. Sí, sí, sí. ¿Te gusta el 11? ¡Qué bueno, perfecto, feliz! ¿Te gusta el 96? También, lo mismo. 98, bien. 95, qué perfecto que te guste. Sí. No te gusta el KOF 15 porque parece un 2.0 del 14. ¡Está bien! Pero paren de tirarle shit a los otros porque igual hay gente que juega todo, ¿eh? Hay güeyes que no se quejan y que el KOF que le pongas lo juegan. Diego Vargas, gracias. Y así como esa gente quisiera que fuéramos todos o la gran mayoría. A mí me parece bueno el KOF 14. Oh. Poder, claro. Nadie habla del poderoso Maximum Impact. Ese sí es una porquería, güey. Es un asco y se espero cofre de todos el máximo impact. Te pega el oculto si lanzo ahí el poder, taquito. El hombrazo. Y de tres, el oculto. Después de las recas. El más Gaber es el 12, sí, sí, sí. Bien. What an outstanding finish. Player one wins. Perfect game. Y aún así no hacen el intento por cuál. Es que ese es el problema, güey.
Michaca, si tú lo ves como negocio, pon 10 máginas y en las 10 pon 2002, güey. En 8 pon la plus, en 2 deja la 2002 normal, sin poderes infinitos. Y listo, viejo, el éxito está asegurado. ¡No! ¡Me pegó después! ¡Ta madre! 8-5. Pensé que le pegaba el oculto ahí. Santillán Maldonado, así es, hermano. Muchas gracias a todos. Dejen su like, por favor. Compartan, comenten, reaccionen. 8-2, ya mero. No, 8, ¿qué? 8-5. Qué bonito el escenario mexicano, ¿eh? No le pegó. Se fue ella. Otra vez. Yo sí trato de jugarlos todos, dice Michaca. Ah, me regalé. Hazme tuya. Ya por lo menos saliste de los 20, ya sé. Yo sí trato de jugarlos todos, yo también, güey. Yo también trato de probar todos, ¿no? Que yo sé que no me da el grueso de mi juego para abarcar tanto. Y normalmente pues me ven morder el polvo. Pero no me quedo con las ganas de probarlo, ¿me entiendes? Lo que sí les decimos es que aquí en el Go Team, desde el primer día vamos a tener el COP 15, muchachos. Para que lo esperen acá con nosotros. Desde el primer día va a haber torneos, transmisiones y demás. Vamos a estar bien firmes con el COP 15, fuerte. A ver, me la voy a jugar. ¿Le pega? ¡Madre, sí le pega! ¡Excelente! Ahí quedó, mira, se la comió el dragón. Sí le pega, güey. 98M también está buena, sí. Pedro, la vida sigue. Con el poderoso Milos. Oye, sí, ya presentaron la silueta, todo esto. Se ha hecho mucha especulación y ni al caso, ¿no? Ángel Aguirre, en estos días te voy a presentar ese juego, güey. Lo tengo pendiente por aquí. Ya tengo unos replays de ese juego personales, hermano. Para que no te lo pierdas, Angelito.
Qué buen combo. Otra vez me lo voy a repetir. Sí, ya valió madre. Dos veces consecutivas y no pude hacer nada. El poder del overhead. Y de no saber por dónde te van a atacar, ¿no? La 15. La 15 va a salir así como dice Durán. Play 4, Play 5, Steam, Windows, Xbox Series, Xbox One, ¿no? Match point para Taquito. De aquí nos vamos a dormir, muchachos. Ya tengo sueño. Voy a dejar PlayStation conectado a mi capturador y todo. Para mañana jugar algo de Crash. Oh. Bien. La nueva película de KOF. Sé que va a estar buena. ¿Cuál película? En Xbox One creo que no. La neta no sé, güey. Ah, Xbox Series X dijiste. Ok. No, es que no sé yo. Sé que va a salir en Play 4 el KOF 15 y aquí lo voy a tener. El primer día lo voy a comprar. Ese sí. Ya probé o intenté jugar Guilty Gear. La neta, Nel, no me gusta el juego. No me gusta el juego ni de pedo. Olvídense. No voy a comprarlo. Todos los demás juegos que tienen ahí disponibles, Nel. Tengo el Street Fighter 5, también ahorita lo podría poner. No sé. Cosas diferentes, ¿me entienden? Pero de todas maneras, aún así. Nada. ¿Por qué esa madre es combo? ¡Qué asco, qué asco! Muy bien. Hasta yo voy a entrar al 15, dice Loya. ¿Cómo andas, patrón? ¿Qué dice? ¡Ah! Caí en la trampa. No se pierdan el jueves, ¿eh? La revancha entre Décimo y Violent Caín. Aquí los esperamos. Aquí los vamos a esperar. El mejor juego es el Mortal Kombat 11. Me gusta, Me gusta mucho. Me gusta mucho, güey. No estoy en contra del Mortal Kombat. De verdad que es un juegazo. Lástima que aquí en Latinoamérica no lo juguemos ni de pedo, güey. No lo bajó. Ahí está. Gracias, Francisco Andrés. El último de Killer Instinct, ¿ya lo jugaste? Aquí lo tengo en mi compu también. Ya lo compré. Me voy a hacer cofero, dice el patrón. No creo, patrón, pero todo bien. Ojalá y saliera un buen Marvel, hermano. Eso sí esperaría mucho yo, un buen Marvel. Un nuevo Marvel, pero sabroso, ¿no? Las cochinadas como el Infinite. No. ¡Listo! ¡Victoria para Taquito! México tiene un team de MK11 y son fuertes. Yo lo sé, Latinoamérica no juega en otra cosa que la franela. Es correcto, ya me cansé de decir que el 2002 es lo único que hay, ¿no?
Muchas gracias, muchachos. Victoria para Taquito GG's. Taquito GG's. GG's. Vámonos. Vamos a salirnos del juego. Cerrar aplicación. Pueden ver, yo tengo muchísimos juegos, ¿eh?, en mi PlayStation 4. Ahí está el miren, observen. Street Fighter 5, Call of Duty Black Ops, el Battleground, este que es el que estoy jugando hoy día. Tengo el Guilty, tengo el UM, Fall Guys, Virtual Fighter, Dragon Ball Fighters, el Bomberman, el Capcom Arcade Stadium, el 30 aniversario Warzone. Tengo muchísimos juegos. Ahí está todos. Este, por ejemplo, es de un amigo. Cuando jugamos o algo, él abre su cuenta y ya puedo, ¿no? Brawlhalla, Borderlands. Todos estos juegos están instalados y disponibles para jugar, muchachos. Fighting X Layer, Metal Slug XX, Guilty Gear, Rep 2, el Garou, el Anthology. Todo esto puedes jugarse aquí. El Shadow of the Colossus, Battlefront. Fíjense, Rocket League también por ahí tengo. 2000, Tekken 7, la 98M. Fíjense, acá está Marvel 3 también. Y el Ultra Street Fighter 4. Tengo muchísimos juegos. Pero no me doy la tarea ni el tiempo, ¿no?, de transmitir algo diferente. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene bien estructurado quién transmite qué, ¿verdad? Si yo quiero transmitir Dragon Ball Fighters, ya no hay quien me acepte el Dragon Ball Fighters, porque la racita ya saben que aquel fulanito siempre transmite Fighters y vámonos con él. Entonces es complicado abrirse brecha. Ya sabe, la gente a mí me identifica como 94, 95 y es complicado que me detecten o me identifiquen con otro juego. Así que por eso les digo, ¿no? A mí me gusta mucho el KOF 14 y sí lo he transmitido, sí he jugado. El jueves, como les digo, va a haber mucho de KOF 14, así que no se lo pierda. Décimo contra Violent Caín, muchachos. Jueves por la noche, a descansar, pásela bien. Descanse, nos vemos el día de mañana. Agradecido con todos por acompañarnos. Algo de Marvel voy a poner mañana temprano. Quizás Marvel contra Capcom. No creo Marvel Super Heroes ya, patrón, pero algo de... O podría ser X-Men contra Street Fighter, ¿no? Algo de eso. Viene al menos Black Jugger. Ese sí se los prometo. Nos vemos el día de mañana, amigos. Buenas noches. Pásela bien, descanse. Yo soy Tepi69. Les mando un Meteoro Pegaso de buenas noches. Y ya sabe, si toma no maneje, pero si toma invite. Como siempre, nosotros ni modo. No nos debemos hacia la franela. Pásela. Hermoso. Disfrute. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos. Bye bye.